La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166, Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 14 de noviembre. La semilla de hoy la leemos en el libro de los Proverbios, capítulo 18, versículo 13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Y en el libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Se puede criticar antes de haber leído? Un misionero viajaba por los alrededores de México. Se detuvo 2 días en una aldea para anunciar el Evangelio. Durante las horas calurosas del día, sentado cerca de su hospedaje, respondía a las preguntas de los que acudían a él. Un joven se acercó, observó al misionero de modo decidido y declaró: «Vine para discutir con usted, porque no creo en lo que anuncia». Como respuesta, el misionero le dio una Biblia, diciéndole: «Este libro es la palabra de Dios. Léelo, y cuando quieras, podremos hablar sobre él». Sorprendido, el joven tomó la Biblia, se sentó a la sombra de un árbol y empezó su lectura. Al día siguiente, el misionero se despidió de sus nuevos amigos. El joven decidió recorrer una parte del camino con él. En la aldea siguiente le devolvió la Biblia, diciendo: «Es un libro interesante. No encontré nada que quiera discutir». La palabra de Dios debe ser creída y no discutida. «Sigue con tu búsqueda y hallarás la vida eterna», le contestó el misionero al tiempo que le regalaba la Biblia. 20 años más tarde, el misionero volvió a la aldea y reconoció al joven de otros tiempos. Estaba feliz de contar, delante de todos los presentes, cómo este libro de Dios lo había llevado al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesús. Para él, la Biblia vino a ser su más grande tesoro. Ya no tenía ganas de discutir sus enseñanzas, al contrario, las vivía. Esta fue La Buena Semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena@semilla.ch. La Buena Semilla, meditando en la palabra de Dios.